¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum. Hoy os quiero enseñar una partida que he estado jugando sin grabar, sin jugar en directo, absolutamente nada de eso. Una partida simplemente de chill, jugando por mi cuenta. Y una partida bastante sencillita que os puedo recomendar que hagáis, no sé cuánto me habrá llevado, unas 6 horillas, algo así. Una partida bastante, bastante sencillita que podéis hacer yo creo que cualquier jugador, independientemente del nivel. No sé qué DLCs os diría que son recomendados, dado que es en la India, os recomendaría mínimo, mínimo el de Dharma. Y probablemente también Leviathan por tema de favores y tal, creo que es como muy útil a día de hoy. Por lo menos esos dos, pero obviamente si podéis tener todos los DLCs mejor. En fin, ¿en qué consiste esta campaña? ¿En qué consiste esta serie de logros? ¿Qué os voy a explicar? Es la campaña del Tigre de Bengala. ¿Vale? Ya vais a ver que el objetivo en sí es muy sencillito, no pide absolutamente nada. Como veis aquí, Tigre de Bengala. Empieza como Bengala y posee Samarcanda como provincia núcleo. O sea, es literalmente venirse hasta aquí, conquistar Samarcanda y hacer la core. ¿Vale? Es absolutamente muy sencillo, tienes literalmente toda la partida. No he ido a rusearlo, en plan, no he ido a sacarlo lo más rápido posible. He estado jugando muy de chill, muy de tranquis. Y he estado completando el árbol de misiones de Bengala. ¿Vale? Un árbol de misiones. Que es curioso, ¿vale? Es como que te da bastantes claims en lo que sería la zona del Indostán. No es tanto la India entera, sino más o menos lo que tengo conquistado. ¿Vale? Todo lo que tengo conquistado es lo que tendríamos claims. ¿Vale? Lo que te va dando claims. El árbol de misiones. Y no tiene mucho más allá, aparte de reclamaciones. Algunas misiones de producción, rollo de tener talleres, otras que te piden tener. Astilleros, otras que te piden tener pues lealtad de estamentos y poquita cosa más, ¿no? En general, misiones, yo diría el 80% son de conquista, nada muy sorprendente. Y bueno, te acabas poniendo bastante tocho. De hecho, sin tener ideas especialmente económicas, sabéis que tengo 230 de ingresos. Y realmente esta partida la podrías. Se puede llegar a seguir e intentar sacar otro logro, la verdad. Logros que se pueden sacar en esta partida, ¿vale? Tigre de Bengala, como digo, el más importante yo creo que es el único específico de jugar con Bengala. Tener Bengala y poseer Samarcanda. No tiene mucho más. Otra cosa que he hecho en esta partida ha sido convertirme a la fe Sigem, o como se llame. Sig. A la fe Sig, ¿vale? Por ningún motivo en concreto. Básicamente me salió que había una decisión y yo pensaba que era la típica de que hay un nuevo sultán en el trono. Y la acepté automáticamente y de repente me encontré que tenía dos menos de estabilidad y de que había convertido mi país a la fe Sig. Y fue un puto coñazo, ¿vale? Fue un puto coñazo porque, claro, estás gigantesco y tienes que convertir las provincias individualmente, una por una. Tienes que ir convirtiendo las provincias una por una a la fe Sig, ¿vale? Esta fe no puede ser, no puede tener defensor de la fe, por lo tanto solo vas a tener un misionero. Si no me equivoco, si conquistas la ciudad de Doaba y la conviertes, obtienes un misionero más, ¿vale? Conquista de Armistar, lo estáis viendo aquí. Con esto sacas un misionero más. Intenté sacar más misioneros, por ejemplo, con este monumento de aquí, que este te daba dos misioneros más al nivel máximo y fuerza de misionero. Dije, esto es súper útil, tengo que hacerlo, ¿vale? Pero solo funciona para provincias de Fe Theravada. Entonces no he encontrado muchos monumentos útiles, en realidad. Solo conseguí este de aquí, que da unidad religiosa un 25%, que la verdad ayuda bastante con la inestabilidad. Este monumento aquí es comercial, la verdad que no le doy mucha importancia. Este de aquí es para conquistar, está bastante bien también. Menos 15% de coste de creación de núcleo y menos 10% de impacto de expansión agresiva está bastante bien. Y la verdad que no he utilizado más monumentos de momento, ¿vale? El de Samarcanda tampoco lo veo muy útil, ¿vale? ¿Y qué ideas he cogido para facilitarme esta conquista? Lo típico, ¿vale, chicos? He pillado económicas y cantidad. Ya sabéis que es el combo más brutal que hay en el Europa Universalis 4 para optimizar tu partida. Muchas tropas, te mejora la economía. Puedes desarrollar súper barato. De hecho, si miramos cuánto descuento tenemos de coste de desarrollo, seguramente tengamos un descuento importante. Coste de construcción, coste de creación de núcleo, coste tecnológico. No sé exactamente dónde se puede ver el coste de desarrollo, pero ya os digo que debe ser bastante, bastante barato. Porque por ideas tenemos. Por ideas teníamos un menos 10%. Por ideas económicas otro menos 20%. Y luego el combo ideas cantidad. Ideas cantidad. ¿Dónde está?
Otro menos 10%, ¿vale? O sea, cerca de un 50% menos de coste de desarrollo es una locura. Y aparte que es un país súper rico, tenemos muchísimas provincias con mucho valor, ¿no? Como eso, buenos materiales como hierro, tela, sal, vidrio, algodón. Hay muchos buenos materiales que desarrollarlo, pues acabas ganando una pasta que flipas, ¿no? Y no he optimizado mucho el tema del comercio, he subido nodos comerciales y tal, pero no lo he optimizado demasiado. Rollo que si pillo ideas comerciales probablemente podamos reventar. Ahora, bueno, luego pillé calidad por mejorar un poco mis tropas. La verdad que calidad tampoco diría que es obligatorio, súper recomendadas, pero está bien porque tus tropas sean un poco mejores. Religiosas, porque lo que digo, ¿vale? Es súper jodido convertir el país a la fe Sigen. Entonces me pillé religiosas por facilitarlo un poco, seguramente me las acabé quitando. Te da el casus belli del casus belli permanente contra herejes, que está muy bien, es un muy buen casus belli. Y desde luego está recomendado pillarlas por esto. Y lo que estaba planificando ahora es básicamente ya ideas de ponerme a conquistar como un cerdo, ¿vale? Las ideas de conquistar como un cerdo, para los que no las sepáis, son diplomáticas, porque diplomáticas te da dos diplomáticos, que está muy bien para ir continuamente subiendo relaciones con países indignados y evitar coaliciones. Y sobre todo te da esto, menos coste de provincia en el marcador de la guerra. Esto es muy tocho, es muy importante, ¿vale? Te abarata un montón el coste de las provincias. Y luego el combo brutal ya es meter administrativas, por varias cosas. Principalmente esto, menos 25% de coste de creación de núcleos, súper tocho. Y también te da más capacidad de gobierno, por lo tanto tu país va a ser más tocho, ¿vale? No he optimizado mucho la capacidad de gobierno. Idealmente lo que haces es que te vas al mapa de subcontinentes, aquí, ¿vale? Y haces core solo lo que es parte de tu continente principal, donde tienes tu capital. Es decir, que solo deberíamos corear lo que es la India para nosotros. La zona de Birmania, por ejemplo, o como se llama, Indias Orientales, la zona de Birmania ya sería para meterla en compañía comercial, ¿vale? Que es lo que tendría que haber hecho. No lo he hecho, sinceramente, porque, como digo, no estoy como optimizándolo al 100%, ¿vale? Entonces, una cosa positiva de convertir tu país a la religión Sikh es lo siguiente, y es que hay un logro que se llama Sigpun, en español creo que se llama Sig al Punjab, que se pierde un poco la broma, la gracia de este logro, es que no aparece aquí, ¿vale? Pero hay un logro que se llama, como digo, Sig al Pum, o algo así, o al Punjab, que es básicamente formar Punjab siendo religión y convertirte a la religión Sig, o siendo religión Sig, ¿vale? Punjab es un país que está por esta zona, más o menos. Y cuando estás así, cuando estás así de tocho, si te vienes aquí, creas un vasallo, creas. Esto lo vi en la wiki, no es que se me ocurría a mí. A ver si lo encuentro. Me lo he pasado, ¿verdad? Me lo he debido pasar. Bro. Bro, te juro que no lo veo. Patna. Punjab, ¿vale? Te vienes aquí. Le das a jugar como súbdito liberado, ¿vale? Seguirá la fe Sig, como podéis ver, ¿vale? Entonces le das a enviar, pasa un mes y sacas el logro, ¿vale? O sea que mínimo sacas dos logros fáciles en esta campaña. Aunque ya digo, yo perdí como igual. Me estuve 40 años literalmente solo convirtiendo el país, que fue un puto coñazo, ¿vale? Si lo dejas para otra campaña y no te conviertes a la religión Sig, pues probablemente hubiera conquistado más, ¿vale? Probablemente ya estaría metido en China o cualquier cosa así, ¿vale? Vale, más cosas que se pueden hacer en esta campaña. Lo que no sé si voy a seguir jugándola, ¿vale? Pero se me ocurre que podríamos seguir jugando esta campaña. Por ejemplo, este logro lo tengo súper pendiente. El del sol nunca se pone en la India, que es formar Hindustán Overat y conquistar el Cabo, Londres, Hong Kong y Ottawa. Creo que es bastante viable. De hecho, yo creo que podría formar Barat fácilmente en esta campaña. Quiero decir, ya literalmente solo tengo que invadir a Bahamanes, que ya le ganó fácil. Bueno, está aliado con UK, pero bueno, solamente le gana igualmente, porque UK tampoco creo que traiga aquí todas sus tropas y tal. ¿Qué más se podría hacer? Tener 1000 provincias, es un logro que nunca lo he sacado. Y probablemente poco más. Creo que hay un logro que podría ser interesante. Estoy pensando, a ver si lo veo. A ver si lo encuentro. Este, el de la ruta de la seda. Posee o tiene un súbdito que tenga todas las provincias productoras de seda en el mundo. Y si te vas a mirar la seda, ¿vale?
Como veis, no hay muchísima sed en el mundo y creo que esta es buena campaña para hacerlo, sinceramente. ¿Vale? Tengo ya la mayoría de la seda, de hecho el monopolio lo tenemos 100%. Solo me quedaría invadir Birmania, China, Japón y venirme a por los otomanos. O sea que probablemente continúe esta campaña para sacar este logro porque me parece que es como muy buena opción. Lo único que me da un poco de chapa es reventar a los otomanos. Pero bueno, tampoco es una locura. Y aquí a los Bamanis puedes terminar de destruirles y luego entrar en China. Pero bueno, China y Japón están muy, muy débiles. Y yo estoy muy tocho, ¿no? Y tengo 200 años para conquistar todo esto. Deberíamos poder. Creo que no se me cuela ninguna. Perdón, estoy mirando las especias. Me he perdido ahora. Pero bueno, como veis, la mayoría de provincias de seda ya las tienes, ¿no? Quizás mejor campaña está con los mogoles, ¿eh? Quizás mejor campaña con los mogoles y conquistar con un cerdo. No sé, no sé. Igual pruebo, igual no. Depende. Si me apetece, ya lo probaré. Y nada, era por eso, por contaros un poco cómo es esta campaña. Si no la habéis jugado, como digo, es muy sencillita. Tenéis toda la partida para hacerlo. De haberme convertido a la religión Sikh, seguramente iría mucho mejor. Pero bueno, he sacado en cualquier caso el logro de Sikh al Punjab, que está bastante guay tenerlo ya. Poco más que decir, espero que os resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.